reconocer con la barba. Amigos de Proyecto Lin TV, bienvenidos a este juego entre el equipo de la sección número 3 contra el equipo de la sección 45. Son juegos de preparación rumbo a los Juegos Nacionales de El Issste. Sección 45 vistiendo de fluorescente, sección 3 de combinado. Ya van ganando la sección número 45 con 2 puntos de Sveidi Flores, la número 5. Aquí viene nuevamente. A buen pase para Teresa Díaz. Buena bola, asistencia de Flores, definición de Teresa Díaz. La número 10 de la 45, suma de 2. Estamos 4 sobre 0 ganando la 45. En unos minutos les pasamos todos los nombres de los jugadores. Tenemos en la cancha de espaldas a nosotros a Julio Romero. Está acompañado por Vicente Sánchez allá al fondo. En la mesa como anotador y cronometrista está fungiendo Yolanda Gutiérrez. Es Itlali Puertas quien bota. Comparte para Alma. Uy, se lo perdió. Le botó el balón. Teresa Díaz debajo del aro. Comparte para Puertas. Tiro libre movible. Uy, se lo perdió Puertas. Baja la tabla Teresa Díaz. Aquí viene Dani con el número 18, solita, aprovechando el regalito. Buena bola, se hace presente en el encuentro la sección número 3 por 2 puntos de Dani. La número 18, Teresa Díaz, le brinca un poquito el balón para Alma. Esta para Citlali Puertas, no se entiende con Sveidi Flores. Falta, buena bola, foul y cuenta. Ahí están, 3 puntos para la sección número 3, en jugada su número 14. Majo en el dorsal try. Estamos 5 sobre 4 ganando la sección número 13. Y es Itlali Puertas para Sveidi Flores. Pasamos todos los verdejadores. Itlali Puertas nuevamente espaldas al aro. Uy, no pudo finiquitar. Seguimos 5 sobre 4 ganando la sección número 3. Son juegos de preparación, amigos, rumbo a sus ferios, a sus juegos nacionales. Justamente de El Issste, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, organizando estos juegos. Este juego no lo transmitimos, lo van a ver diferido. Falta, bola de 2, sanciona Julio Romero. 10 para disparo, indica Yolanda Gutiérrez en mesa.
Era Majo entre, Flor, entre Flores y Strali, flotadita. Que era Carmen, se la perdió. De atrás Teresa, Flor, Teresa Díaz. No pudo con Jessy, la número 14. Va a mover el equipo de la sección número 3. Tiempo fuera, pedido por la sección número 45. Estamos. Es balón para la sección número 3. De 3, buena parábola. ¡Buena bola! Una orden de tripas con todo para la sección número 3. De 3 para la 3. La encargada de sumar fue la número 14. Su nombre es Mari José González. Ya tiene esto al doble de distancia. 8 sobre 4 ganando la sección número 3. Es Lady Flores. Se cuela por debajo del área para Teresa Díaz. Tiro libre movible. Uy, se lo perdió. Flores gana la tabla. Comparte nuevamente para Teresa Díaz. Comparte para su compañera. Uy, se quedó corta Estrali Puertas. ¡Au! Oh, sacando la falta. Puertas, tiras a favor de la número 3. Cambio por parte de la sección número 45. ¿Cuánto fue la falta, Julio? ¿Viste? 12, gracias. Un punto para la 45. La falta fue de la número 12, de la sección número 3, de Carmen Sala. Se lleva su primera falta. El punto fue para Citlali Puertas, la número 1 de la 45. Estamos 8 sobre 5 ganando la sección número 3. Hubo cambios por parte de la sección 45. Ingresó a la cancha con el número... Otra, decimos qué número trae. Lo trae en el dorsal. También ingresó esta jugadora por parte de la número 3. Es Betty Flores. Robando. Mete primera, mete segunda, mete tercera. Uy, se la perdió Flores. Bien, sale botando Carmen. Uy, intentaba Cintia ganar. Nuevamente González. Se quedó cortita. Llega de atrás Cintia. Teresa Díaz a dos manos. No pudo controlar. Llegaba de atrás Dani. Es balón para la sección número 45. Ingresó por parte de la sección número 3 con su número 9, Elizabeth Luna. Es Lady Flores, se metió a la pintura, comparte para Citlali Puerta de media. Se pasó, Casure en el aro, pero atrás Teresa Díaz. Dan el balón, Elis, nuevamente Teresa Díaz. Comparte para su compañera por el costado de la izquierda. Es Cintia, aquí está Cintia Sandoval con el número... Uy, qué lástima, no cayó. Eres Baby Flores buscando el triple. Aquí está recuperando la sección número 3. Ahorita le pasamos el nombre, pues que lo tiene en el dorsal. Es nuevamente con el número 18, flotadita. Se queda corta, es Baby Flores ganando. Era Dani González que intentaba el tiro. Falta, que sanciona. No, es solamente ajustándose el calzado Teresa Díaz. Nuevo cambio por parte de la 45. Está lista para ingresar a la cancha Marisol Salazar con el número 10. Quien toma un descanso es la número 12. 10 segundos de juego. Termina el primer periodo, amigos. La ventaja es para la sección número 3. 8 sobre 5. Estamos de regreso, está iniciando el segundo periodo, juego de preparación. Uy, era Citlali Puertas, asistía a Salazar, no logra encestar la número 10. De la 45, aquí viene la sección número 3, nuevamente buena bola, dos puntos más para la sección número 3. Yeah.
No cayó para la sección número 45. Vamos a ver la sección número 3. Quien bota el balón es la número 14. Su nombre es Marijose González. Al centro ya está Elizabeth Luna. Se anima a González. Muy pasada. Teresa Díaz ganando a dos manos. Comparte para Sandoval. Para Sveidi Flores. Tiene a Salazar por el costado de la izquierda. Presionando. La sección número 3 falta por parte de la sección número 3. Ahorita vamos a ver qué número trae. Trae el número 3. Uy, no te tenemos registrada. Ahorita preguntamos nombre. Teresa Díaz para Citlali Puertas, Sveidi Flores. La pide Sandoval al centro. Ya se metió la pintura, la número 8. La desarmaron. Tiros a favor de la sección número 45. Para, apunta, fuego, ahí está, un punto más para la 45 por medio de Sandoval. Estamos 10 sobre 6, ganando la sección número 3, que está de visita, se podría decir, ya que la 45 están aquí, vecinos de este deportivo. Uy, está perdiendo Salazar, uy, le brincó. Tiempo fuera, pedido por la banca de la sección número 3. De 3. Uy, muy pasado. Era el equipo de la sección número 3 quien intentaba el disparo. Era el número 18. Su nombre es Daniela González. Aquí viene Marisol Salazar. Ya se coló Sveidi Flores. Buen pase. Uy, se la perdió Teresa Díaz. Se la vuelve a perder Teresa Díaz. Gana por altura esta número 9. Elizabeth Luna sale botando bien la sección número 3. Que tiene el balón es Carmen. Carmen Salas, la capitana del equipo. Marijose González, Carmen Salas, aguanta la carga, bien, Citlali Puertas robando, dos contra una, pase de 5 yardas para Sveidi Flores, reciba dos manos, estaba sola, tiene que esperar a sus compañeras, aquí viene la sección número 45, 10 sobre 6, ganando la sección número 3, que visten de negro con rojo, pase para Salazar, la zurda, uy, se la vuelve a perder la zurda debajo del aro, han fallado mucho la 45, Citlali Puertas hace el esfuerzo, sin embargo, el balón. Uy, se la vuelven a pelear nuevamente, sacan agua de pozo la sección número 3. González, flotadita, bien, sacando la falta. ¡Auch! Aventando la carrocería de por medio, González. La que recibió el contacto fue Elizabeth Luna. Dos tiros a favor para la número 45, para la sección 45. Cambio por parte de la sección número 3. Dejó ir el primero. Cintia, hubo cambios por parte de la sección número 3. Salió con el número 3. No la tenemos registrado al número 3, pero ingresó con el número 2. Teresa Hernández. Uy, no hubo nada para la 45. Estamos 10 sobre 6 ganando la sección número 3. Cambio por parte de la 45. Sale Citlali Puertas con el 1. Ingresa a la cancha Alma Mayorga con el número 11 por parte de la 45. Ella es Carmen Salas. Buscando nuevamente a Marijose González. Al centro está Luna. Buen pase para Salas. Tiene la marca de Teresa Díaz. Bloqueando bien la número 10 de la 45. Aquí viene Cintia Sandoval. Comparte para Sveidi Flores. Bien, deja sembrada a una de la 45. Va por González. Ya se metió a la pintura. Frente a frente con Luna. Uy, se la perdió. Es balón para la sección número 3. Daniela González y Marijose González. La número 14 es Marijose. Para Daniela han de ser gemelas, hermanas, se parecen muchísimo. Falta de Mayorga. Está sancionando Vicente Sánchez. Ahí está, falta de la número 11. Vamos a ver el equipo de la sección número 3. Aquí está González para Majo González, Salas de 3. Buena bola, 1, 2 puntos indica Julio Romero. Estaba tocando línea Salas.
Estamos ya 12 sobre 6 ganando el equipo de la sección número 3. Y es Beidy Flores. Mayorga a la derecha, Sandoval a la izquierda. A la derecha para Alma Mayorga en la finta para la zurda Salazar. Tiro libre movible, se pasó, se peleaba por lo alto. Sandoval gana por altura, se lleva a Teresa Díaz también de corbata. ¡Oh, nueva falta! Nuevamente de Carmen Salas. Pero bien, metiendo garra Sandoval, la número 8 de la 45. Está indicado por Julio Romero. Dos tiros a favor de la sección 45. Es la tercera falta para Carmen Salas, la número 12 de la sección número 3. En la línea de castigo nuevamente Cintia Sandoval. Prepara, apunta. Uy, dejó el primero. Va por el segundo disparo. Prepara, apunta. Fuego, 2 de 1. Dos cambios por parte de la 45. Van a ingresar a la cancha Laura Rodríguez con el número 15. Quien descansa es Beidy Flores. Solamente un cambio por parte de la sección número 45. Te vamos a preguntar el nombre de los coaches. Ella es Carmen Salas, ya con tres faltas en su haber. Comparten por el costado de la izquierda para González, Marijose González. Majo González trae en el dorsal, flotadita, buena parada, la buena bola. Dos puntos más para Majo González, la número 14 de la sección número 3. Estamos en esos momentos 14 sobre 7 ganando la sección número 3. Un juego de práctica, amigos. Estamos invitados aquí por la sección número 45. Sandoval, que pase, flotadita, buena bola. Asistencia de Marisol Salazar. Definición de Cintia Sandoval, la número 8 de la sección 45. Suma de 2, estamos 14 sobre 9 ganando la sección número 3. González, Dani González para Marijó. Se la perdió de atrás Luna, se la pierde también. Ahí está Cintia Sandoval. Pase para Alma Mayorga. Está para Sandoval. 10 de juego. Termina la primera mitad, amigos. Nos vamos al medio tiempo con la ventaja de la sección número 3. Está iniciando el segundo periodo. El equipo de la sección número 3, que visten de negro con rojo, van ganando 14 sobre 9. Están enfrentando a la sección número 45, que visten de fluorescente con negro. Ella es Beidy Flores. Llega Sandoval de atrás, le respeta el movimiento para puertas de media. Se va a quedar corta. Gana por lo alto Elizabeth Luna, la más espigada de las jugadoras de la sección número 3. Comparten para la número 1, nuevamente Luna, le caen de a 3 contra 1, regresan para Dani González, a la izquierda Majo González, es Beidy Flores, nuevamente robando, mete primera, mete segunda, mete tercera, se levanta, buena bola, dos puntos para Beidy Flores, la número 5 de la sección 45, suma de 2, estamos 14 sobre 11, ganando la sección número 3, quienes botan aquí el balón, ella es Majo González. Ingresó bien nuevamente Flores, ya les leyeron la jugada, mete primera, comparte para Marisol Salazar, la zurda Salazar se mete a la pintura, se la pierde nuevamente Salazar, ahí está Beidy Flores. Ingresó a la cancha también con el número 19, segura por parte de la sección número 3, es Beidy Flores para Marisol Salazar, ya se metió la zurda, que sanciona falta de la número 19, tiempo fuera pedido por la banca de la sección número 3. Hubo cambios por parte de la sección número 45. Ingresó a la cancha con el número 12, Diana Salazar. Aquí está Marisol Salazar, la zurda, se pasó, recupera Luna, ganó la número 1 que ingresó para este tercer periodo. Salazar, bien, la zurda en el límite del área, que sanciona falta de la, no, cayó, tocó fuera, indica Romero. Cambios por parte de la sección número 3, va a salir con el número 1 Elvira López. Regresa a la cancha la capitana Carmen Salas. Teresa Díaz, bien, subiendo a dos manos, se levanta. Uy, se quedó cortita, recupera ahí al fondo la número 14. Uy, es que hay dos 14, te preguntamos qué número es ella. Ella sí es
Majo González. Con la marca de Flores, le hacen el 2-1, falta de Sveidy Flores, está sancionando Julio Romero, quien junto con Vicente Sánchez están fungiendo de jueces en la cancha, en la mesa como anotador y cronometrista, está fungiendo Yolanda Gutiérrez. Carmen Salas con la marca de Citlali Puertas, buscan a Luna, es Teresa Díaz en la marcación, sigue siendo balón para la sección número 3. Debe de ser Jessica Mendoza, la otra número 14. Sí, trae Jessie atrás, es Jessica Mendoza la número 14. Falta, tiros a favor, dos tiros, falta de Teresa Díaz, dos tiros a favor de la sección número 3. Diana Salazar, es la zurda Salazar Marisol quien se sale sacando agua de su pozo desde su área, mete primera, mete tercera, uy, le brincó demasiado la trucha Salazar. Carmen Salas pone orden, pase de 5 yardas de Dani González para Majo González. Teresa Díaz ya llegó a hacer labores defensivas, tuvo que salir nuevamente Daniela González para Carmen Salas, le caen al 2-1, la técnica del montonero por parte de la 45, bola de 2, la alternancia es para el equipo de la sección número 45, que visten de fluorescente con negro, la sección número 3 de negro con rojo, bonito uniforme de la sección número 3. Aquí está Sveidy Flores para Citlali Puertas. Diana Salazar, para ella el balón, la número 12. Para su tocaya de apellido Salazar, interceptó el equipo de la sección número 3. Bien, sale botando Jesse. Comparte, está bien Sveidy Flores en la defensiva. Bien, Flores. Para Sandoval, de espaldas al aro. Uy, le quiso poner crema a los tacos ahí Cintia Sandoval. Pero buen servicio de Sveidy Flores. Jesse. Bien, Citlali Puertas presionando. Aguantando la carga. Va a intentar la personal. Se levanta. ¡Uy! Sí, tiros. Va a ser la cuarta falta. A ver qué indica Vicente Sánchez. Si es para Salas, va a ser la cuarta falta para la número 13 de la sección número 3. Ahí está. Falta de la número 13. Cuarta falta para la número 12. Es Sveidy Flores. Ese balón salió. Cuarta falta para Carmen Salas. La número 12 de la sección número 3. Así es que jugando al filo de la navaja, quien tiene el balón en sus manos. Pase para González. Es Dani González. Jessica, flotadita, media vuelta. ¡Buena bola! ¡Dos puntos! Asistencia de González, no la piensa dos veces. La número 14 de la sección número 3. Suma de dos. 16-13, ganando la sección número 3. Citlali Puertas, ¿para a quién? A nadie. No continuó, se confundió Puertas. Jessica Mendoza es la número 14, trae en el dorsal, pero en realidad es el número 24. Ella es Carmen Salas, a la derecha trae a Dani González. Al centro ya se jaló Marijo González, bien, Cintia Sandoval robando, 3-2. Ya llega Luna para reforzar, uy, intentaba hacer una colada. González, Sandoval, perdón, uy, bajó el balón, aquí está Carmen Salas. Le presiona Marisol Salazar, comparte para González por el costado de la izquierda. Es Marijo González, ya se metió a la pintura, flotadita, se queda corta. 10 de juego. Sveidy Flores, uy. Cambio por parte de la sección número 45. Va a salir Sveidy Flores con el número 6. Quien ingresa con el número 5, que ingresa a la cancha es Alma Mayorga. Con el número 11. Cintia Sandoval para Salazar. Nuevamente Sandoval, media vuelta, tiro libre movible. Uy, se la perdió Mayorga, pelea debajo del aro. Es balón a favor de la sección número 3. Hubo una falta, está sancionando Julio Romero. No, solamente salió el balón. Aquí viene nuevamente la sección número 3. Van ganando por 5 puntos, 16-11, arriba la sección número 3. Ella es Carmen Salas. Para González, se va a probar de 3, ya demostró que tiene punch. Ya está nuevamente recetando de 3 a la sección 45. De 3 para la 3. Fue por medio de Mari José González. Estamos ya 19-11, ganando la sección número 3.
Marisol Salazar. Citlali Puertas se anima de media. Buena bola, dos puntos para Citlali Puertas, la número uno de la sección 45. Suma de dos, estamos 19 sobre 13. Sigue ganando la número 3. La sección número 3 que visten de negro con rojo. Ella es Marijose González. A la derecha viene Carmen Salas. Ya se corrió Dani González. Entre dos, tiros libres nuevamente. Falta, sanciona Julio Romero. Falta de la número uno de Citlali Puertas. Dos tiros a favor de la sección número 3. Es un juego de preparación, amigos. Estamos desde el Deportivo de los... del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Son juegos de preparación para sus próximos juegos deportivos que tienen. Ya cayó el primero para González. 2 de 2. La sección número 3 está llegando a 21 puntos por 13 puntos de la 45. Cali Puertas para Cintia Sandoval. Salazar al centro. Va a intentar la personal a zurda, flotadita. ¡Buena bola! Cuenta, no cuenta, vamos a ver qué dicen. Si cuenta la bola en el límite del tercer de la terminación del tercer periodo. 21 sobre 15, ganando la sección número 3. Iniciando el tercer periodo, la zurda Salazar. Buena bola, dos puntos para Marisol Salazar. La asistencia fue de Cintia Sandoval. Estamos 21 sobre 17, ganando la sección número 3. Aquí viene Jesse. Ya se metió debajo de la pintura. Comparte para González. Buena bola. Uy, qué lástima. Recupera Luna por lo alto. Buena bola. Dos puntos más para la sección número 3. Ganando por estatura Elizabeth Luna. La número 9. Suma de 2. Nuevamente para la 3. Estamos 23 sobre 17. Sandoval. Ya se metió la pintura. Va a aventar la carrocería de por medio. Buena bola. Dos puntos. Estirando la zancada. Sandoval, la número 8 de la sección 45, vuelve a sumar de 2, 23 sobre 19, ganando la sección número 3. Aquí viene Carmen Sala, ya con 4 faltas en su haber, la número 12 y capitana del equipo de la sección número 3. González, Marijo González para Dani González, de 3, ya demostraron que tienen ponche, quedaron cortos. Marijo González, nadie brincó de la 45, uy, nueva falta. Tiros a favor de la sección número 3, indica Julio Romero. Vamos a ver a quién le sanciona la infracción. De la número 10 de Teresa Díaz. 10 dijiste, ¿verdad? 20. Ahí está el primero. Es falta de Marisol Salazar. Ya tiene el primero Marijose González. Va por el segundo. Vamos a ver qué dice la número 14 de la número 3. Prepara punta. Solamente un punto. Recupera Sandoval. Comparte para Citlali Puertas a dos manos. Está Salazar, solita. ¡Uy, falta! Tiros a favor de la sección 45. No hubo nada para la sección 45. Aquí viene Jessica Mendoza para Marijose González. 24 sobre 19, ganando la sección número 3. Carmen Salas, uy, intentaba robar Salazar. Mendoza de media, se quedó corta, recupera por alto Luna. Uy, difícil ganarle algo por arriba a esta jugadora de la sección número 3. Vuelve a sumar de 2, estamos 26 sobre 19, ganando la sección número 3. Citlali Puertas para Sveidi Flores. Marisol Salazar se va a meter al área, de zurda a la zurda. Uy, se la perdió, ella misma recupera la tabla para Sandoval. No está en de 3.
Uy, se quedó muy pasado. Recupera Mari José González. No la presiona, no llevan prisa. Van ganando para Mendoza. Bien. Llevándose a Sandoval por piernas. Luna, Elizabeth, Luna, Eli, Luna. Uy, se pasó. Aquí viene. Es Baby Flores. Bien, buscaban a Sandoval. Sin embargo, está atenta Nani González. Es balón para la sección número 45. Uy, muy desviado. Teresa Díaz gana la tabla para Sandoval de tres. Sí, requieren puntos. Se pasó. No brinca la sección 45. Falta de Citlali Puertas. Llegó tarde la número uno. Ahí está. Va a ser la segunda o la tercera. ¿Qué dice Yolanda Gutiérrez en mesa? La segunda falta para Puertas. La número uno de la 45, flotadita, buena. ¡Oh! Le escupió el aro. Pero era González quien intentaba recetar nuevamente a la 45. Sandoval, ahí está Marijó. González interceptando una mano. Buscaba Sveidi Flores en el rompimiento. Se la lleva justamente, pero Sveidi Flores comete una infracción. Tiempo fuera, pedido por la sección número 45. Oye, será Carmen Salas, pelea Mendoza, Sandoval con Luna y Mendoza, bola de dos, la alternancia es para el equipo de la sección 45. Buena bola, asistencia de Sandoval, definición de Teresa Díaz. La número 10 no se lo esperaba, pero finalmente resuelve. 26 sobre 21, sigue ganando la sección número 3. Carmen Salas se prueba de 3. ¡Ájale! Una orden de tripas con todo para Carmen Salas. La número 13, la número 12, perdón, de la número 3. De 3 para la 3, estamos 29 sobre 21, ganando la sección número 3. Es Baby Flores para Marisol Salazar. Al centro, es ir la vuelta a la zurda. Uy, se la perdió. De atrás venía Sandoval. Gana finalmente Luna González, que sanciona a Vicente Sánchez. Está más cerca que nosotros. El balón es para la sección número 3. Mañosa González rebotando el balón en Sandoval. Aquí viene nuevamente la sección número 3. No las presiona, no llevan prisa. 29 sobre 21, ganando quienes visten de negro con rojo. Juego de práctica, amigos, rumbo a los juegos deportivos. De tres, se pasó. Sandoval deja salir ese balón. Es balón para la sección número 45. Muy desviado. Uy, se lastimó una jugadora de... Tiempo fuera, se lastimó González. Se lastimó, sí, se lastimó en la última jugada que intentó. Al parecer es el tobillo. Ahí se tiene que detener el juego por seguridad de la jugadora. Ya está siendo atendida por sus compañeras. Finalmente está recibiendo asistencia médica Mari José González. Ella es Daniela González. Salas ya demostró que tiene ponche 3. Flotadita, bajan. Esa fue Teresa Díaz. Bien, es Baby Flores robando. Uy, buscaban a Marisol Salazar. Bien, intervino Eli Luna. Va a mover el equipo de la 45. Uy, se pasó Salazar. Recupera Luna por lo alto. Comparte para Carmen Salas. González, Dani González, baja nuevamente Teresa Díaz en la defensiva, se rehace, la desarman, es Baby Flores.
para Marisol Salazar. Recibe la zurda, flotadita. Buena bola de Marisol Salazar. La asistencia fue de Sveidi Flores. Estamos 29 sobre 23. Sigue ganando la 45. Marisol Salazar, Sveidi Flores, ahorita en el área, para ella la asistencia. Uy, falta de Sveidi Salas, va a ser todo para la número 12. Sale por faltas Carmen Salas. Estamos de regreso, cayó un punto para la sección. Cayó un punto para la sección número 45 por medio de Sveidi Flores. Estamos 29 sobre 24, ganando la sección número 3. Buena bola, asistencia de Sveidi Flores, definición de Marisol Salazar. La número 20 de la 45, suma de 2, 29 sobre 26, ganando la sección número 3. Segura, le roban. Nuevamente Salazar. Buena bola, dos puntos más, 29 sobre 28, ganando la sección número 3. Tiempo fuera, pido por la sección número 3. Hay falta nuevamente de Flores, la número 5 de la 45. Ese balón salió, dice Julio Romero, es balón para la 45. Dos tiros a favor para la 45, 29 sobre 28. Vamos a ver a quién se hace la falta. Falta de la número 14. Ingresó por parte de la 14, Julio. De Mendoza, la número 24 es Sandoval. Puede empatar y dar la vuelta. Ahí está, uno. Está empatando el juego. La sección número 45 a 29 puntos. Aquí le puede dar la vuelta al marcador. Prepara. Apunta. Solamente un punto, viene atrás Itlali Puerta, se levanta, se quedó cortita, Teresa Díaz no se levanta, le roban, ese balón salió, dice falta de abajo, dice Vicente Sánchez, falta de la número 24, nuevamente de Mendoza, va a mover la 45. 29 iguales, último periodo, juego de preparación, Sveidi Flores de media, se va a pasar, recupera Mendoza, termina el juego amigos,